pueda yo movilizarme como ve en la forma democrática. Plaza Murillo, no, la Plaza Murillo es de mí también. Pero merece respeto. No, pero yo no estoy haciendo absolutamente nada, solamente me estoy expresando. Coronel, Plaza Murillo es de los bolivianos, es de usted, es de mí. Aquí solamente hay inquilinos también. Hay inquilinos que viven acá y que pronto también se van a estar viendo. Yo un día tal vez puedo ser hinchar, porque yo también puedo tener derecho a hinchar allá adentro. Porque tal puede ser, cuando me elijan democráticamente. Acá se cumplen las normas. ¿Pero qué normas? Muéstrame la norma. Yo soy egresado de derecho. Dígame la norma. Dígame la norma. ¿Dónde está la norma? Yo la ley, la norma, la respeto. No hay ningún problema. Acá para hacer una expresión en cualquier situación debe obtener una autorización de la Casa Militar. ¿Dónde dice la Constitución? Es una norma que me la ha pasado. ¿En la Constitución? No te pueden evitar por tu vestimenta, pero lo menos que están pidiendo es que muestres tu carnet. ¡Ah, tu carnet no sale! ¿Qué documento le pedí? No, está hablando con el coronel. Él está pidiendo. No, está mi maletín, pues, está mi maletín. Yo quiero que me saque el rostro para que vea. Yo soy Vladimir Machkov. Soy el dirigente del movimiento Sin Tierra, preso político por este gobierno. Hoy soy defensor de los derechos humanos. Un número de carnet, dale. Mi nombre es Vladimir Machkov Gómez. Carnet de identidad 427-4518. Soy el primer invitado todavía por el presidente Humana. Estamos por saber si hay expresiones. Sigue. Coronel, estoy explicando en buena forma. No estoy yendo por la. No, señor. Así como está con todas esas inscripciones, pero ¿qué? Voy a proceder. Pero está diciendo que no. Le está haciendo después de que coronel, usted va a permitir que venga como el sí, eso. Mire, como el sí se viene. Están trabajando con el sí en la espalda. ¿Y cómo está haciendo usted? Con el sí en la espalda, trabajando con los que tienen deudas con el Estado a través del robo y del desfalco del fondo indígena. Ellos son los que van a decir que se están queriendo, se postular a Evo Morales. Nosotros vamos a permitir. El soberano ha dicho no y nosotros seguiremos con esto. ¿Cuál es el motivo de la protesta? No. Se trata de que solamente como un boliviano estoy haciendo, expresándome así como lo hice en el referéndum del 21 de febrero. Fui el emblema del no. Hoy les estoy diciendo de acuerdo a ellos de que yo, que hacerles de acuerdo que se respete la constitución que rige el Estado. Y el Estado se respeta. Hoy no me dejan ingresar a Plaza Murillo a expresarme libremente como la constitución rige el Estado. Yo soy un activista. Un ciudadano. Somos común, activistas populares. Ex dirigente del movimiento Sin Tierra, pero nada más, absolutamente mal, no tengo color político, solamente quiero que se respete la constitución política del Estado. Y por lo tanto, vamos a hacer ¿por qué no se lo permite? Yo no tengo mi carnet, sino la forma de expresar. Mañana yo voy a estar con el 80% no. Voy a enseñar el no. Es otra situación. Y te estoy a estar más fuerte. Será en su momento. Es una pena que nuestra policía tenga oficiales y estén así de esa manera. No me dejan equivocado. Ojalá. Hay una represión todavía. Una represión en contra de los. Por conservar el orden público. El señor está incitando a la violencia. No me dejan entrar a Plaza Murillo. Eso es un derecho constitucional. Un derecho constitucional que no me dejan expresarme libremente. O sea, van a seguir queriendo acallar y perseguir a los que estamos en contra de este gobierno. Eso es lo que están pretendiendo. Querer acallar, querer amedrentar a un ciudadano boliviano que solamente se esté expresando libremente. Con decir que solamente se respete lo que ha dicho el soberano. ¿La Plaza Murillo es de todos o solamente de ellos?